Hola signe caseros, ya estamos aquí con un nuevo unboxing, en este caso, o el día de hoy, toca el turno a la película El Rey León en Live Action, una edición importada que me costó bastante barata, me costó 150 pesos. Es un combo pack que, inclu que incluye Blu-ray, DVD y la copia digital. Una película que debo admitirles, la he visto solamente una vez en cine y no me gustó, me decepcionó bastante. A pesar de ser una calca de la, del clásico animado Disney, no me gustó. Eh, yo amo la versión animada de Disney, es de mis películas favoritas, pero el live action no me gustó para nada. Lo que sí me gustó de esta edición es la portada. Ahí vemos a Mufasa y a Simba. Y con la portada o el slip cover tiene un color metálico bastante padre. En relieve el título de Lion King y Disney. Y a comparación de la nacional que, me, que costaba como 270, le digo que esta me costó 150 pesos. Eh, muy, muy barata. Y pues bueno, aquí tenemos el slipcover por la parte frontal, la portada. En la parte trasera tenemos el contenido del material extra. Tenemos ahí una sinopsis, escenas de la película. Y en esta parte de aquí, en la franja azul, tenemos las especificaciones técnicas. Que nos dice que cuenta con inglés en 7.1 y audio descriptivo. En español y francés en 5.1. Y subtítulos en los mismos idiomas. Vayamos a retirar el. Slip cover. Nuevamente tenemos la misma imagen de portada eh, que el slipcover cover. Por la parte trasera exactamente lo mismo. Y vayamos a ver ahora el diseño de los discos. Que seguramente será seguramente será igual que la de Aladdin. Discos quizá blanco y azul. No sé, vamos a ver si nos sorprende Disney. Que no, no nos sorprendió. Ahora sí alcancé a retirar el código, la copia digital. Y exactamente lo mismo. Tenemos un color blanco para el disco DVD y un color azul para el disco Blu-ray. Pues bueno, no podía dejar pasar la oportunidad de adquirir esta película a un muy buen precio. Entonces, aunque no me haya gustado, eh, le voy a volver a dar la oportunidad. Para. A ver si logra convencerme una segunda vez que, que la vea. Por lo pronto es todo por el unboxing del día de hoy. Nos vemos hasta la próxima sin Caseros. Adiós.